La verdadera real poetry es una is a party, fiesta, una fiesta a wild salvaje, party, una a party where en anything might happen, cosa, a party from which you may never no return home. La poesía has tiene todo que ver con to do with existing in a realm de la of uncertainty. En un gran in a great poem, no hay un there is no certain beginning, middle, medio, or end, or the real hand para el verdadero drama humano it, que lo ha incitado, lo impulsa it, y lo terminará. It. Lo que diferencia un gran poema de otro que no lo es tanto es su capacidad para existir en un espacio incierto, space, donde el inmenso mundo exterior, world, which means anything nada and everything, todo, falls into se dobla the en el inmenso mundo interior del individuo. En ese momento, los asuntos del yo y lo universal se vuelven uno. With the universal. Una pregunta lógica que puede derivarse de esto es si los poemas no son poemas, ¿qué son? La verdad es que no sé cómo explicártelo en un párrafo. Solo te lo puedo decir dentro de un poema. Los poemas tienen lógica metafórica. Cuando when la gente habla de la poesía como un proyecto, sugieren que el camino dentro de un poema es lineal, single line, cuando el verdadero really, camino dentro de un poema poem es una serie de líneas lines, como una constelación, like todas interconectadas. Poems los poemas se producen times, en el reino de la posibilidad, donde el yo y lo universal se combinan, donde la vida existe. Exists. Una gran poeta sabe que nunca debe esperar sol, lluvia o viento en el proceso de crear un poema. En un proceso tan brutal, cuando caminamos por tierras tan extrañas, tiene sentido que la gente quiera encontrar una respuesta fácil a la pregunta de qué son los poemas. Por supuesto, no hay una respuesta fácil. Para averiguar qué son los poemas, miro a las poetas para que me digan qué son de verdad. Y and leo poemas para que me expliquen me qué son de verdad los poemas. Really la poesía no es el proyecto de una poeta, es la vida misma de la poeta. Poet. Son poem el poema y la poeta juntas las que crean lo que podríamos llamar intención dentro del poema. Poem. Pero no when es really realmente is, una intención, intention, es la vida. But life. Este poema se titula Una fiesta salvaje y está escrito por Dorothea Lasky. Y bueno, este espacio en el que estamos hoy tiene unas visuales un poco complicadas. Como veis, no hemos conseguido quitar las columnas en este rato que teníamos, pero si queréis moveros en algún momento, por favor, sentíos libres para hacerlo. You wanna be single?
Estos meses he estado dando vueltas a ideas y conceptos relacionados con mi proyecto, como no, que es un proyecto muy vago aún, encima, y está muy relacionado con el anterior, cosas que me explica mi madre, que al mismo tiempo son conceptos relacionados con la filosofía budista, no como elucubración, claro, sino como una forma de estar en el mundo, de mirar, de vivir. Como por ejemplo, que todo es bardo, el instante que sigue a un pensamiento y precede al siguiente, estado intermedio todo el tiempo. Conceptos que al mismo tiempo se han ido trenzando con las ideas y los conceptos que iban poniendo sobre la mesa, esta mesa, Elena Mariño, Violeta Gil, Elena López y Elena Castro. Como la identidad, en qué consiste, si es algo fijo, cuáles son sus elementos, si existe realmente o tal vez no, y cuál es su relación con la comunidad. La inclusión y la exclusión, la definición de casa, nido que sea mi punto de partida y de llegada, escribí yo, de familia. En el taller Anhelo de ser salvaje, mostré parte de mi extenso archivo familiar y conté que, paradójicamente, hace años que destruí mi archivo personal. ¿Qué quiero que perdure cuando yo ya no esté? También he pensado, pienso en eso. Y lo extraordinario es que he pensado en compañía, porque lo hacía en voz alta con Elena, Elena, Elena y Violeta. Y eso hacía que no caminásemos en círculo sobre un plano, sino en espirales que subían y bajaban en tres dimensiones. Bueno, en cinco. Por el camino he escrito algún poema y he descubierto cosas, como que tengo más miedo de quedarme encerrada, de no poder salir, que de que entre un intruso en mi casa. Que soy un desastre tomando notas. Tengo la impresión de que reunión a reunión he ido pasando más tiempo escuchando que hablando, lo que es bueno, creo. He aprendido tantas cosas y me quedan tantas más por aprender, a pesar de que soy quien, al menos estadísticamente, menos tiempo tiene. Y aunque mi reflejo de huida es más fuerte que el deseo de pertenencia, creo que soy muy afortunada por haber coincidido en el tiempo y en el espacio con Violeta, Elena, Elena y Elena. Pues sí, estos meses hemos dado muchas vueltas y yo le he estado dando vueltas al amor. Al amor como forma de militancia y en sus múltiples declinaciones. Bueno, lo voy a hacer. Llegué a esta mesa rota, herida y sola. También bastante asustada por adentrarme en un espacio ajeno a mí, con códigos, referentes y personas que no conocía. Confieso que tuve miedo de no estar a la altura, de perderme, de estar desconectada de todas. Al principio se habló mucho de amor, de comunidades, de colectivos, individuales e individualidades, de la necesidad de construirse como individuo en medio de toda esa red loca que son las generaciones, la educación, el capitalismo salvaje, de la necesidad de ponerse a salvo en un mundo cada día más atroz, más atomizado, más violento. Recuerdo que Berna habló de ser un outsider permanente, del gozo de quemar los archivos, de destruir vidas pasadas, de no aferrarse a nada, y de que eso también estaba bien. Elena Mariño habló de la necesidad de reconstruir un canon que nos dejaba fuera todo el tiempo. También habló de las muertas sin nombre. Violeta y yo hablamos bastante de lo nuestro, que es el colectivo. Hablamos mucho del orgullo y el dolor que genera haberse construido como colectivo antes que como individuas, del miedo y de la necesidad de salir de ahí y al mismo tiempo de no poder salir de ahí nunca. Elena Castro habló de la necesidad de generar espacios nuevos para ponerse a salvo, del hastío de hacer pedagogía con gente que nunca va a estar de acuerdo contigo. En estos meses hemos hablado mucho de violencia, de las diferentes formas de violencia, de la necesidad de generar espacios seguros para determinados colectivos, de la violencia sistémica, de la violencia integrada, de la violencia soportable. ¿Se pueden reformular los actos violentos? ¿Nos estamos dirigiendo hacia una utopía indolora? ¿Queremos eso realmente? Y yo, en medio de este tumulto barroco, doloroso y excitante al mismo tiempo, solo las miraba y pensaba que quería quererlas fuerte. Que ya estaba bien de bla bla y que quería mucho que montáramos una banda terrorista, las militantes del querer, que está en proceso. También,
También he dado muchas vueltas estos meses a la diferencia abismal que la sociedad ha trazado entre el amor romántico y el amor amistoso, o todas las otras formas de amor. Y me pregunto, ¿por qué se ha establecido esta categorización de la experiencia romántica por encima de las otras? ¿Por qué no se puede poner el amor salvaje de la amiga por encima de todo lo demás? ¿Por qué no valen igual los relatos de amor encendido, de ruptura desgarradora, de violencia sin límites, que también está en la amistad, en los colectivos, en las diferentes generaciones que nos atraviesan? A veces pienso que ha sido un poco temerario esto de llegar a un lugar con el corazón roto y aún así seguir queriendo querer. Querer todo el rato, querer sin condiciones, ni protección, ni miedo. Querer salvaje. Bueno, hemos venido a perder tiempo juntas, la verdad. Y también hemos generado un espacio donde dar la turra y daros la turra. Así que espero que estéis preparades. ¿Hacia dónde vamos? Nos preguntamos. Estos meses le hemos estado dando vueltas a la idea de poder recuperar el pasado y de generar el futuro, a los lugares posibles que podemos habitar entre una tradición olvidada o que nunca tuvo demasiada importancia y una percepción más pop de las cosas. Y pienso en todo lo que me atrae de eso y también en lo complejo que es, ¿no? Especialmente ahora que sentimos una necesidad de volver a la raíz. Y a nuestro alrededor todos son proyectos que unen el folclore con la electrónica y, bueno, pues a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y pienso, vale, usamos las cosas como nos da la gana y eso está muy bien, pero también cuidado, ¿no? Es difícil realmente conocer algo, como si nombrar significara conocer. Y dentro de esto, pues también le he dado muchas vueltas a lo que tiene que ver con el individuo y lo que tiene que ver con la comunidad. A las formas del habla, al centralismo y el lenguaje, a la traducción de palabras y de ideas, a la apisonadora por la que pasamos todo, quitándole el filo a las cosas, a la posibilidad del lenguaje para fagocitar, de las palabras para ser no solo un medio de comunicación, sino también cerraduras, de marcar quién está dentro y quién está fuera. ¿Y tú de quién eres? Y me acuerdo de que un día Elena Castro nos contó que pensaba mucho en cómo hablar de lo que se ama, en qué maneras tenemos para escribir la intimidad y cómo hay un tipo de archivo que solo puede comprenderse si la persona que ha tenido parte en él viene y te lo explica. Y también de cuando habló de la red como una alternativa a la comunidad, la red que admite tensiones, heterogeneidad. ¿Cómo podemos hacer un grupo desde la interseccionalidad? Preguntó. Y quizá tenemos que generar un lugar nido, dijo. Y me acuerdo que un día Elena López nos habló de la amistad salvaje, de la fidelidad en la amistad y de cómo no podemos separarnos de la violencia del mundo, pero sí construir espacios para estar, ser, hacer y pensar. Es decir, comunidad, colectivo, asamblea, red. Y dijo, tener voz es tener poder. Y habló de cómo para muchas mujeres el baño, el patio, la cocina se convertían en lugares de resistencia y cómo en esos lugares la voz a veces tiene otro volumen, otra cadencia y las ideas se formulan de una manera distinta. Y me acuerdo de que un día Berna Wang nos habló de cómo le duele más la guerra civil que la guerra de los japoneses y de cómo Jhumpa Lahiri comenzó a escribir en italiano, una lengua que no le pertenecía a ella ni a su familia, para poder pensarse desde otro lugar. Y entonces nos habló de su propia relación con la idea de identidad, de comunidad y de pertenencia. Y me acuerdo de que un día Elena Mariño dijo, lo que incluye, excluye. Y nos habló de Cristina Rivera Garza y de los muertos indóciles, de las estructuras de poder, de permanente obra negra y de la autoría colectiva y de la posibilidad de la cita indiscriminada. Vais a ver que hoy vamos a hacer mucho uso de la cita indiscriminada y esperamos que nos perdonéis. Los sentimientos no son hechos, eso es verdad. Pero entonces, ¿a quién podemos creer ahora? Estos meses he estado dándole vueltas a ir de aquí para allá, a estar perdida. Como dice Elena López Riera, yo también llegué muy desorientada y con mucho miedo. He sido la que iba y venía, la que cogía el tren Barcelona-Madrid. Me he convertido en una chica ave estos meses. He pasado a ser una de esas muchas personas que viven entre Madrid y Barcelona, a quienes las amigas les preguntan continuamente, ¿y ahora dónde estás? ¿Nos tomamos algo? ¿Estás en Madrid? Elena, ¿estás en Barcelona? ¿Cuándo vuelves? Oli, Elena, ¿estás aquí? Que la gente quiera que vuelvas es algo precioso. El problema es cuando no sabes dónde vuelves y a dónde vas. Y precisamente leo en mi cuaderno de notas de todos estos meses, casa, ¿dónde es la casa? ¿Cuándo volvemos a la casa?
There's no place like home. Significa no hay nada o no hay ningún lugar como el hogar. Pero también puede significar que no hay lugar como el hogar, esto es, que el hogar no existe. La vida y la política ha pasado por encima de todos nuestros encuentros. Hablábamos de la casa, del libro de Carmen María Machado, pero también las casas de la crisis de alquileres, de las rupturas y de las separaciones. Dejé mi casa después de 12 años. Estoy aquí, pero en Barcelona mi casa se derrumba. Me mudo de casa. No tengo casa. A esta edad ya debería tener casa. He estado pensando también mucho en el tiempo, en el paso del tiempo, en tener amigas más mayores que te cuentan su vida, que te hacen esbozos de qué pasará y que te aconsejan. Violeta tiene un poema que habla justo de eso y yo pensé, yo aún soy la amiga joven, aún no conozco el miedo a envejecer, a ese paso de ser de la amiga joven a la amiga que sabe, la amiga que te aconseja. Me quedé pensando muchos días en lo que dijo Elena López de un hijo viejo no hace hijos. Lo comentó a raíz de un libro de Chantal Akerman. También dijo, cuando mi madre no esté, yo moriré. Pensamientos y miedos que yo aún no tengo. He pensado muchísimo en la convivencia y en la estabilidad. Cuando pasas tiempo con gente así, un poco en modo maratón, se generan estos vínculos intensos y rápidos que me recordaban a las amistades de campamento de verano. Pensaba en Berna, que ha vivido mil vidas, que algún día, ojalá, escribirá y publicará, y así este anecdotario viviente y oral será también un libro que puedes leerle de vez en cuando a un ser querido, a una amiga quizás. Cada noche, una historia, como un cuento. Así lo hemos vivido nosotras y así me gustaría que se contara. There is no place like home, no hay lugar como el hogar. Crear noches de encuentros donde amigas te leen y te cuentan vidas relatadas se parece aún así bastante a mi ideal de lo que puede ser casa. Estos últimos días yo he estado pensando si aquí el fantasma soy yo. Durante estos dos últimos dos años le he estado dando vueltas a los espacios de resistencia que necesitamos de forma íntima y de forma colectiva, y qué es lo íntimo y qué es lo colectivo. Cuando nos reunimos por primera vez y compartimos punto de partida, todas estábamos pensando más o menos en lo mismo, marca de nuestra condición y de nuestro tiempo. El primer día de los encuentros anoté, hablo de ternura, compañera. La comunidad es el compartimiento del secreto. Ser invisible no es natural para nadie. Ninguna de todas estas frases es mía. Aquí el fantasma soy yo porque estoy parasitada por otra voz. El tercer día hablamos de la etimología de comulgar y de doméstico. No sé si vosotros lo sabéis, pero en francés para sujeto y súbdito se usa exactamente la misma palabra. Yo no lo sabía. Yo creía que hacía mucho tiempo que había perdido el placer de pensar las palabras desde el diccionario, pero entonces viene Elena Castro y dice que lo que ella quiere es una comunidad enredada, porque una red admite homogeneidad y conflicto, tensarse y romperse y recomponerse. Tarea del día, aprender la palabra diplofonía. Aquí, el fantasma soy yo porque me dejo transitar por otras voces. Mi cuaderno de estos encuentros está lleno de listas. Hay listas de citas, listas de nombres, de películas, de vídeos de YouTube, de canciones. En la misma página está escrito Elena Ferrante, Melville, Tammy T, Cecilia Bartolomé, Rebequita la Bonita, Bell Hooks. Elena López Riera trae la imagen y el mundo a la nave un día que llueve y recuerdo la cara que pone cuando mira una escena de una película de Chantal Akerman. Está guapísima. Estabas guapísima. Alguien dice, hay que colectivizar el acompañamiento y alguien habla de la pícara Justina. En ninguna parte aparece Harold Bloom. Aquí, el fantasma somos. Berna Wang nos cuenta que esta noche ha tenido un sueño y que hace un tiempo que destruyó todos sus diarios. Ha escrito un poema sobre una taza de porcelana que era de su padre. Lo lee, termina y sonríe. Le pedimos que vuelva a leerlo. Nos enseña una fotografía de la taza por delante y otra por detrás. Aquí, justo aquí, es donde se ve que no es auténtica, dice, pero no importa. Y dice también, nunca he usado esta taza. Aquí, el fantasma somos porque el margen llama al margen. En una de las sesiones, una de las intermedias, alguien dice, siempre he querido encontrar un lugar en el que ser vulnerable sin que eso resulte humillante. Violeta Gil ha escrito un poema sobre las amigas y le preguntamos si puede leerlo hoy.
en este encuentro en el que vamos a estar nosotras y vais a estar vosotras y vamos a estar todas juntas. Y pienso, ojalá la ciudad se pareciera más a vosotras, amigas. Ojalá esta ciudad os imitase, amigas. Creo que este es justo el lugar. Necesito listas, necesito nuevas referentes, quiero que mis compañeras vayan a otros lugares, se muevan, vean, fecunden, creen, transformen, trasciendan, recojan y vuelvan trayéndolo todo. Vuelvan para contárnoslo todo a las demás. Aquí el fantasma somos nosotras, porque muertas de miedo y llenas de deseo, por fin nos pertenece el lenguaje. Bueno, esta ha sido una introducción muy larga, como casi todo lo que ha ido ocurriendo en el espacio del Centro de Residencias Artísticas que hemos compartido durante estos meses. Elena López, Berna Wang, Elena Castro, Elena Mariño y yo. Y nada, queríamos deciros que gracias por venir hoy a compartir esta puesta en público. Es la primera vez que estamos todas juntas hablando en público, que estamos un poco nerviosas, pero también estamos contentas de poder, de alguna manera, compartir ese tempo que ha habido en nuestras reuniones, que a veces ha sido así, lento, pensando mucho las palabras, permitiéndonos ser frágiles, como decía Elena, permitiéndonos ser vulnerables, permitiéndonos la duda, el quebranto, permitiéndonos no siempre saber de qué iba vamos a hablar y qué pensábamos exactamente de todas las cosas, ¿no? Entonces, nos pareció que era una suerte muy grande que nos hubieran brindado el tiempo y el espacio para simplemente estar, ser, pensar y compartir meriendas y compartir palabras y compartir referentes también. Y por eso hoy hemos traído nuestra mesa del espacio del Centro de Residencias Artísticas, porque es ahí donde ha ido ocurriendo todo. Hemos ido tomando muchas notas, hemos hablado mucho, hemos hablado, hemos cantado, nos hemos mostrado también los corazones y nos parecía como lo más justo poder entrar al día de hoy desde ahí. Que sabemos que no es fácil porque el ritmo de los tiempos pues, no acompaña, ¿no? Estamos como muy bombardeados de ideas, de imágenes y de cosas y tenemos agendas muy apretadas y es el fin de curso, así que quizá esto es como nuestra forma de ser un poco un poco revolucionarias de una forma un poco extraña, que es pidiéndoos que entréis en nuestro ritmo de hoy y que, bueno, que simplemente estéis. No sé si hoy está aquí Urbano, el guardia urbano, que es un poco quien nos dio pie a poder usar este título con quien tanto queremos. Si trabajáis o estáis un poco por Mataderos, sabréis que la gente de seguridad juega un papel muy importante en nuestras vidas y en este caso concreto bastante más, porque el primer día que vinimos a este espacio a ver cómo podíamos hacer, qué se nos ocurría, nos encontramos con Urbano, que además de ser alguien que trabaja en seguridad aquí, es poeta y escribe elegías. Y eso nos hizo hablar de Miguel Hernández, porque Elena López Riera es de Orihuela y tiene a Miguel Hernández muy así a la mano. Y nos hizo también poder hablar de una frase de un poema de Miguel Hernández que todas conocemos un poco más por la versión que hizo Joan Manuel Serrat, y nos hemos dado cuenta de que había ahí como un error, que nos va a contar Elena un poco cómo era la cosa. Sí, vale. Antes de entrar en el verso, me voy a permitir. De verdad, Urbano, ¿no estás aquí? O sea, es la segunda vez que me rompen el corazón este año, ya no sé cómo. ¿Sí? ¿No? Nos prometió que iba a venir. Nos prometió que iba a venir, pero bueno. La cosa con Urbano, que me permito el lujo de coger un poquito de este tiempo lento para contarlo, fue que el día que vinimos a ver este espacio y a pensar cómo nos íbamos a colocar y todo eso, pues yo, que doy mucho palique a todo el mundo, pues me puse a hablar con este señor que se llama Urbano y que es guarda de seguridad aquí. Y había un verso de Miguel Hernández, no sé por qué muy bien salió la conversación sobre Miguel Hernández, pero él me dijo que era, que era poeta y que era experto en elegías. Y yo dije, ah, qué interesante. Y me dijo, sí, mi hermano es bombero y cuando se muere alguien siempre me pide que haga un semblante, una elegía. Bueno, nos pusimos a hablar de eso. Y me dijo, y una de mis preferidas es la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández. Yo, que siempre aprovecho cualquier ocasión para decir que soy de Orihuela, dije, pues soy de Orihuela. Y me dijo, pero estoy muy enfadado porque los primeros versos de este poema siempre, o sea, se han malinterpretado muy a menudo, porque Joan Manuel Serrat en su disco empieza el poema, la adaptación del poema, que es En Orihuela, tu pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, a quien tanto quería.
pero no es verdad, porque el poema de verdad dice con quien tanto quería, que cambia un poco todo. Aunque he de decir que, como soy una empollona y he estado preparándomelo mucho esta mañana todo esto, he verificado que alguien le debió de venir con el cuento a Serrat, porque luego en conciertos en directo ya dice con quien tanto quería. Así que, bueno, Urbano, estás en nuestros pensamientos. Y bueno, eso, hemos traído esta mesa que hemos llenado de, bueno, libros, meriendas, que es lo que suele haber en nuestro espacio de allí, y le hemos pedido a Elena Castro, que sabe mucho de mesas y de tematizar la mesa, que nos cuente un poco también este asunto de la mesa. Bueno, cuando se piensa en círculo, en espiral y no yendo directamente al punto, también pasan otras cosas, como que te repites, que es lo que va a pasar hoy, que nos vamos a repetir mucho. Algo que me gustaba mucho del espacio en el que hemos estado y en el que hemos pensado y trabajado estos meses es que las mesas permitían una disposición de diferentes tipos. En algunas mesas de otros colectivos he visto que se dejaba un hueco en el medio, un vacío. Si pensamos en la idea de que para llegar a algo hay un punto central, ¿cuál es tu punto? What's your point? Que se dice en inglés. Me hacía gracia pensar que la propia estructura de las mesas ya nos arrebataba ese punto central y lo hacía circular. No había idea principal que nos convocara ni un point claro, más allá del deseo de estar juntas y pensar en algo así como el lenguaje, que es de por sí un agujero o un vacío con mucho y con muy poco significado. En vez de eso, nosotras cerramos las mesas, ese vacío, y pusimos en el medio de la mesa aquello que sí que nos convocaba, que era la comida, la hora de la merienda. Quiero creer que pensar comiendo, merendando, como hemos hecho todos estos meses, también ha influido en que lo infantil haya estado presente. Hemos hablado mucho de oralidad, de recuerdos infantiles, de coplas, de juegos de niñas y de palmas, de bailar en círculos. También pensaba en un texto de Sara Ahmed, que es como mi autora de cabecera, mi filósofa de cabecera, que es un libro que se llama Fenomenología Queer, y es un libro sobre, bueno, identidades queer, que empieza hablando de mesas, precisamente. Y en este libro, Sara Ahmed habla de cómo es la experiencia y cómo es el recorrido que tiene que hacer una escritora, una filósofa queer racializada como ella, para llegar a sentarse en una mesa y escribir. Cómo las propias estructuras materiales también condicionan qué tipo de pensamientos, ¿no? Y yo pensaba en cómo las estructuras de las mesas generan jerarquías. Pensemos en las típicas mesas de empresarios, donde hay alguien que claramente preside la mesa, hay una cabecera. Y entonces pensaba qué tipo de pensamiento hemos generado nosotras cuando nos hemos sentado en una mesa en la que todo el rato circulábamos, todo el rato nos mirábamos a las caras y era un ensimismamiento entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este ensimismamiento queríamos comentar algunas de las notas que hemos ido tomando estos meses. Nos han escogido a nosotras porque estamos en el top de las archivistas de este grupo y tenemos 300 millones. ¿Leemos las del 17 de febrero? ¿Te parece? Sí, vamos a leer un poquito algunas de las notas del 17 de febrero. Un momento que las busco. Además, tú te acuerdas que el 17 de febrero fue el primer día en el que estuvimos en esta mesa, ¿verdad? Habíamos estado donde las peceritas de Matadero, pero no nos gustaba la luz, entonces teníamos que hacer un display enorme de foquitos y de luces bajas y cubrir algunas, y decidimos cambiarnos después de eso, y la verdad es que una se siente mejor alrededor de esta mesa, a mí ya no me tiemblan las manos. Sí, de hecho, el primer día que nos sentamos en las mesas aquellas, ahí sí que había como estructura jerárquica y nos pusimos un poco todas en el medio, pero esta mesa era mejor. Bueno, yo el 17 de febrero, primer día que nos sentamos en esta mesa, tengo escrito un título que es Tercera sesión, una fiesta salvaje, pero antes estaba escrito reunión y lo he tachado y he puesto sesión, como que no quería, no era una reunión. Yo lo que tengo es la palabra encuentro, tercer encuentro. Vale, o sea que estábamos todas ahí un poco como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos exactamente? Aquí? Sí. Luego tengo escrito negociación con los referentes, no es una comunidad sino colectivo, y luego entre comillas, como si fuera una cita, se refiere a mí. Y entre corchetes, extrañamiento a lo que interpela, que no sé muy bien esto qué significa. Yo es que tengo un par de cosas antes escritas, y a mí que me gustan mucho las etimologías. Tengo comulgar, etimología, comunión, comunidad, comunicare, del latín. Y tengo escrito también que en inglés los colectivos se suele considerar que hay menos vínculos profundos y más vínculos de comunidad, por lo que normalmente se jerarquiza la comunidad sobre el colectivo. Y él se refiere a mí, yo lo tengo también como cita.
y tengo puesto la identidad de género, no implica comunidad, esto está rodeado, hay una flecha, pone debajo convivencia, pero luego entre medias pone organización, flecha, voluntad, flecha, hay diferencia. Sí, yo también tengo esto de comunidad, de comunicar. También tengo comunidad y la connotación religiosa, comunidad y familia, qué identidades hacen que haya pertenencia o no a una comunidad, pertenencia y comunidad. Y luego tengo doméstico, como muy subrayado. Yo encima de eso tengo... aclarar las diferencias entre las palabras que estábamos usando como sinónimos. Y entonces tengo escrito comunidad y por encima un dibujito como... como que es algo que te engloba, y luego tengo como un caos, así como un lío dibujado, y tengo escrito red. Y luego tengo la pregunta de cómo hacemos grupo desde lo interseccional, identidad grupal, también subrayada. Yo aquí tengo escrito Laurie Anderson, Songs from the Bardo, buscar en Spotify. Y luego tengo esta parte de los lugares híbridos, de lo que habló Berna, y que creo que la habló luego en el taller que hicimos durante parte de todos estos encuentros, en el que pone lugares híbridos, que esto debía venir de Gloria Anzaldúa, supongo, y tengo escrito lo incómodo y lo fecundo, el orgasmo, el estornudo, la carcajada, el susto, el despertar, y ahí a un lado, los únicos momentos en los que no estás pensando, y estos son los lugares híbridos o liminales. Sí, yo también tengo Gloria Anzaldúa, estado liminal, Bardo, el libro de los muertos, Laurie Anderson, todo eso lo tengo igual. Y luego aquí creo que intentamos como empezar a hablar de algo del tiempo y tengo como cita, o sea, como algo que dijo Berna en cita, que es la carcajada es un momento en el que no se puede pensar y entre paréntesis Berna, atribuido a Berna. Y luego tengo como subrayado en rojo como resumen de la sesión casi, carcajada, barra identidad, barra estornudo, barra comunidad y estado liminal, igual tiempo. Que yo creo que yo ahí estaba, como estaba con la tesis, con la temporalidad y tal, estaba queriendo hacer un viraje de 180 al tiempo. A mi tesis. Exacto, en plan, todas estas cosas tienen en común el tiempo. Y luego otro tema, que es de lo que yo he hablado también en el texto de presentación, que es lo de la casa. Que ahí no recuerdo muy bien por qué nos fuimos allí, y tengo escrito casa, ¿dónde es la casa? Cuando volvemos a la casa. Sí, aquí yo tengo puesto Class by Night, de Fritz Lang, que habló Elena, ahí la tenéis. Y tengo puesto, ¿qué es volver a casa? Casa es el lugar al que vuelves cuando no tienes a dónde ir, y casa es el destino fatal. Y luego, yo realmente lo que tengo a partir de ahora es como súper violento. Realmente, tengo puesto... Bueno, tengo lo tuyo de la comunidad enredada y creo que hablamos antes de alguna noción de violencia, pero no tengo grandes notas. Y luego tengo puesto horizonte que anula, flecha. En tu propia identidad está el horizonte de tu destrucción. Flecha. ¿Cuándo acaba una comunidad? Flecha. Aquelarre. Flecha. La escuela. Flecha. Gente tóxica. Flecha. La pícara Justina. Yo ese momento emo no lo tengo, o sea, lo bien, pero sí tengo comunidad enredada y una cita atribuida a Violeta, que es de la comunidad viene el amor. Y luego tengo escrito Elena, pero sin apellido ni nada. Entonces no sé si fue, tú no eras porque a ti sí te pongo con H, pero no sé si fue Elena López o yo, porque yo mis propias ideas también me las pongo como Elena, o sea, un poco lío, en vez de ponerme yo o algún símbolo. Entonces tengo Elena, ¿hasta cuándo esta comunidad? Y luego otra cita. Y dice que no estaba emo, ¿sabes? Sí, que no sabemos qué comunidades tampoco. Y luego tengo otra cita atribuida a Violeta, que es la comunidad se genera y se destruye, como la energía, bueno, ¿no? Como la energía pensaba. Y luego tengo escrito violencia, que yo creo que resumía así todo esto que tienes tú desarrollado. De... Sí. Y luego también, no el grupo, la asamblea, que aquí creo que también era como que estábamos como abriendo sinónimos, como un poco grupo semántico. La asamblea como red de redes y otro dibujo de un círculo. Y luego cosas sobre el grupo por el grupo y la identidad, el grupo como respuesta, irse del grupo, no tener grupo. Y luego como una lluvia de conceptos, que era cuadrilla, colectivo, gueto, asamblea, comunidad, aquelarre, red, grupo, escuela, asociación. Y luego tengo algo que dijo Berna sobre el gueto, que es que el gueto es el lugar en el que se habla un lenguaje que no se reconoce fuera. Y luego algo que también creo que dijo Berna, que es las palabras como cerradura, la casa, que creo que era en relación a esto del gueto. Sí, eso lo tengo yo también. Y luego nos pusimos a hablar de pronto como de psicología y de colectivizar el acompañamiento del trabajo emocional y cómo nos daba rabia a veces que se usasen palabras de psicología en el día a día sin realmente tener mucha idea
de que estaban nombrando exactamente. Sí, como que en muchos casos como que toda esta psicologización de la cultura se convierte como en un debate lingüístico, ¿no? Como que ahí el lenguaje era importante. Sí, entonces yo también tengo como terapeuta, psicología, tóxico, sano, ¿no? Como que hablábamos mucho esto de qué significa cuando dices de alguien que es tóxico y bueno, o sea, como a nivel lingüístico. Y luego tengo saber nombrar, lugar de enunciación. Sí, yo ya no tengo muchísimo más. El lugar de enunciación, en la voz, en la casa, en el colectivo, sujeto y sujeta, y como una flecha que va bidireccional. Y la última nota que tengo del día, que leo la cita, pero no digo la pecadora, es: Francia es el país más cortesano que existe. Y yo tengo otra cita de... Ya, ya misma, se ha revelado. Y yo acabo mis notas con otra cita de otro que está en Francia, que es: yo soy el monstruo que os habla, depreciado. Otro cortesano. Bueno, yo le voy a pedir a Violeta que ponga un audio de Luz Pichel. Luz Pichel es una poeta gallega a la que yo he descubierto en estas reuniones. No tenía ni idea de su existencia, ni de cómo escribía, ni sobre qué temas escribía. Y bueno, es un descubrimiento con D mayúscula, porque es de estas personas que con su obra y con su manera también de leerla, por eso le pido a Violeta que ponga un audio, es muy cortito, es como si te dieran permiso para hacer cosas que tú no sabías que podías hacer. No solamente en el sentido creativo, ¿no?, de la poesía, sino que, ala, ya veréis por qué lo digo, porque es una maravilla el audio este, que ni siquiera es un poema, es un... ¿Cómo se habla con los muertos hablando? Mira tú qué problema. O sea, no es tan sencillo. A ver, para hablar con los muertos tienes que estar cerca de ellos. Es decir, yo en Madrid estoy lejos de mis muertos. Eso es una cosa muy curiosa, pero hablo, a veces hablo con ellos, se pasan por allí y tal, pero no es lo normal. Pero en Galicia es que es todos los días, o sea, estoy en su mundo y ocupando su casa, estoy ocupando su casa. Yo allí me siento un poco ocupa. Entonces, pues, se han enfadado mucho conmigo porque he tirado allí un galpón que no me gustaba, ni me hacía falta, pero mi padre para él, aquel galpón era su vida, se pasaba allí los ratos cortando leña, entonces... No le gustó nada. Mi madre está feliz de que haya arreglado la casa y de que me haya quedado con ella. Mi padre también. Y mi padre me da palmaditas en el hombro permanentemente. O sea, es que están allí. Es que... Y les pides permiso y te hablan y te dicen y te riñen. Los padres me riñen. No, a mí no me resulta nada difícil eso. Pero es muy real. Quiero decir, a ver, no... Que sí, que es muy real. O sea, que los tengo muy en cuenta. Cuando digo todo esto, no es que se me aparezcan los muertos. Los muertos se aparecen de esa manera, ¿no? Hablando contigo mentalmente, y están ahí. De la misma manera que tenemos conversaciones mentales con nuestros hijos, nuestros amigos, los tenemos con los muertos. Y voluntariamente, además, no quieres que se mueran del todo, quieres tenerlos presentes. Y además es curioso, pero los muertos se hacen presentes de una manera muy bonita, porque yo ahora tengo más muertos en mi familia, está mi hermana, está mi hermano. Entonces, con mis padres, con los padres sobre todo, con mis hermanos nunca ha habido litigio, es decir, siempre nos hemos llevado muy bien, pero con mis padres ha habido problemas. Yo con mi madre tenía dificultades porque no la había tenido de niña y por una serie de razones, ¿no? Con mi padre me llevaba muy bien, pero también fue una persona a veces muy dura y todo el conflicto que tienes con los padres como que desaparece y se queda lo bueno, se queda lo guay. Entonces, la relación con los muertos cuando han muerto es preciosa, porque lo que te queda es el buen recuerdo. Supongo que es diferente cuando mueren mal, o sea, cuando alguien muere, un niño, o muere gente fuera de edad o de manera inesperada, a lo mejor no eres capaz de llegar a ese estado en que los muertos vienen a verte con sonrisa, ¿no? Pero cuando los muertos se han muerto en su momento y bien, y les has podido cuidar y ayudar y las cosas fluyen, pues la conversación con ellos es igual.
tema que ha salido en más de una ocasión. Bueno, yo creo que el primer día cuando nos presentamos, porque yo no conocía ninguna de las aquí presentes, es el tema de las generaciones. O sea, yo tengo edad, yo soy más mayor que las madres de aquí mis amigas. O sea, que hay una diferencia, que eso se nota en varias cosas. O sea, que yo siempre digo que si he vivido más cosas es porque he tenido más tiempo, no por otra cosa. Pero también en la educación. O sea, una persona que se ha criado en el nacional catolicismo como yo, en los años 60, pues habrá escuchado seguramente más veces eso de calladita estás más guapa que una persona como Elena Castro, que es más joven. Lo habréis oído todas, yo me imagino, todas las mujeres, pero con matices diferentes y en momentos diferentes, ¿no? Y entonces hemos querido traeros un fragmento de una película que, bueno, os lo va a explicar más detalladamente la cineasta, que es sobre en la que habla Jane Fonda, que es una maravilla, maravilla, maravilla. Y bueno, ya simplemente trayendo a Jane Fonda aquí, ya se producen paradojas temporales, porque Jane Fonda tiene ahora mismo que tendrá 70 y pico años, o sea, es más mayor incluso que yo. Pero en la película es más joven que las que estamos aquí. Entonces, bueno, dejo a Elena que os cuente, porque es la que se lo sabe. Bueno, pues este es un fragmento de una película que se llama Sois belle et tais-toi en francés, y que en castellano significa algo así como calladita estás más guapa. Vale, que me ponga el micro, ¿no? Es que lo del micro lo llevo fatal. Bueno, que realizaron dos directoras, una de ellas también actriz, Delphine Seguy, que a lo mejor la conocéis porque es Jean Dillman, entre otros personajes célebres que interpretó, y Carol Rousseau-Poulos, y lo realizaron dentro de un colectivo que es uno de los primeros colectivos feministas de cineastas de la historia, que es el colectivo Las Insoumises. Y yo ahora me voy a levantar porque ya me estoy agobiando mucho de estar aquí sentada, y como Violeta nos ha dado permiso para movernos, bueno, voy a contar un poco lo que dice aquí Jane Fonda. En este momento está hablando de una película que le marcó mucho, que acaba de realizar, es una película, o sea, de interpretar. Es una película que se llama Julia, en la que ella está con otra actriz que se llama Vanessa Redgrave, que seguramente la conocéis también, actriz, modelo, activista. Y bueno, está contando que está muy feliz, que está muy contenta. En algún momento va a decir, I was so happy. ¿Y por qué estaba tan feliz y tan contenta Jane Fonda? Porque por primera vez en su carrera, ya tenía unos cuantos años, podía por fin interpretar un personaje femenino que no se peleara con otra mujer por un hombre, que no fuera una histérica, que no fuera una neurótica, que no fuera una mujer enamorada de un hombre. Por primera vez en su vida estaba interpretando a una mujer que era amiga de otra mujer. Y en un momento dado, no sé si ya ha llegado, pues va a contar una secuencia concretamente que rodó con Vanessa Redgrave. Estaban en un prado y entonces el personaje de Vanessa saca un libro y le habla de un libro. Y es un momento muy bonito porque Jane Fonda dice... Y estaba tan guapa porque mi amiga era tan inteligente y me estaba llevando tan, tan lejos. Y bueno, insiste en que era formidable poder decir por primera vez en el cine a una mujer, te quiero, y que no fuera una relación erótica, que no fuera una relación lésbica. Pero bueno, como todos los cuentos de hadas, pues bueno, como muchos cuentos de hadas en el cine de esa época, sobre todo, pues no tuvo un final muy feliz. Porque después llegó la prensa y un periodista vino a preguntarle, bueno, ¿cómo ha vivido esta relación lésbica con Vanessa Redgrave en esta película? Y ella le dijo, no, pero no hay ninguna relación lésbica, lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados a ver en el cine dos mujeres que se quieren, dos mujeres que son amigas, que no es una relación lésbica, y se enfadó muchísimo. Pero el artículo se tituló Red in Bed, que son rojas en la cama, porque ambas eran actrices y ambas eran militantes de izquierda. Y se me ha olvidado el papel, pero no pasa nada, porque yo ahora que sí con mucha premura voy a recogerlo.
Es un tipo de fama. Como una mujer. Es un tipo de no fama. Como una mujer. Un cadáver que te hace compañía. Como una mujer. A través del mes facturable. Como una mujer. Cada una de tus no nativas. Como una mujer. Países que se enfrían, atardeceres rosas. Como una mujer. Tu remedio fino y laborioso. Como una mujer. Recuerda los servicios que prestaste en ellos. Como una mujer. El rojo y el negro de los poemas en ellos. Como una fama. El lenguaje para escribir cierta violencia en ellos. Como una fama. Una flor de billetes de su boca, una especie de deuda. Como una mujer. Un arreglo floral, rojo y negro. Like a woman. Like a woman. Su cadáver no hace compañía a nadie. Like a woman. Excepto tus textos, asumiendo el lenguaje. Like a woman. La extensión de ese o algún cuerpo soberano. Como una mujer. Toda la violencia que se ejerció en las colonias. Como una mujer. Allí se realizaron tantos experimentos capitales. Como una mujer. Las colonias también pueden tener colonias. Como una mujer. Es el tipo de cuerpo al que la multitud canta. Shine on you, yeah. Es una especie de no cuerpo que nadie dice en voz baja. Shine on you, yeah. En los estados del norte y luego en el sur, como una mujer. Este trabajo que haces, el trabajo del texto, como una mujer. No era nada cuando leías, como una mujer. O no podías leer ni su país ni su autopsia, como una mujer. Informa de su monstruosa topografía, como una mujer. ¿Quién pudo, quién cuidó el cuerpo amado? Como un fam. El país amado, tu primera región templada. Como un fam. As you rave inside your treble neutral season. Como un fam. Tu deuda larga, tu Mediterráneo abierto. Como un fam. El perfil sobrio de su costa, su paleta amarilla. Como un fam. Amado, que una vez articuló madre. Como una mujer. Un tipo de madre que escribiste. Como una mujer. Un tipo de no madre que escribiste. Like a woman. El atardecer se derrama sobre la colina, templo de su corona pálida. Como una mujer. Blanco y luego dorado y luego rojo, el poema de siempre. Como una mujer. Su arquitectura experimental y no muy excepcional. Como una mujer. Ofreciendo primero una bandera y luego un lugar de oración. Como una mujer. Informa a la multitud. Como una mujer. Informa a una multitud deslumbrada por las deudas. Como una mujer. Lee el informe a una multitud. Como una mujer. Nadie dijo que esto sería. Como una mujer. Fácil para nadie. Como una mujer. Ninguna mujer. Como una mujer. Ningún precio para. Como una mujer. Ninguna medida todavía. Como una mujer. Ningún principio excepto. Como una mujer. Este poema. Como una mujer. No es un alivio esto. Como una mujer. El lenguaje que. Como una mujer. Se vierte desde vasijas. Como una mujer. Sostenido en alto por una multitud. Como una mujer. Sus manos tantos poemas. Como una mujer. Cancelando esta performance. Como una mujer. Cancelando esta deuda. Como una mujer. Cancelando esta. Como una mujer. Like a woman. Like a woman. Like a woman. De Queen Latimer. Queen Latimer. Vale, voy a volver a ocupar el espacio y no voy a recoger los papeles que me había preparado porque ya está. Y voy a improvisar, que en realidad es lo que más me gusta. Y voy a hablar ahora. Me han dicho que no me siente aquí en el suelo, me da mucha envidia cómo estáis sentados, pero bueno, voy a intentar no hacerlo, así que me voy a mover. Otra de las cosas que han sido recurrentes durante estas reuniones y que han vuelto y que creo que hemos puesto en escena de alguna manera, ¿no? O hemos intentado poner en escena, es la cuestión de la voz. Y la voz no solo como esa herramienta, quería miraros para decirlo, no solo como esa herramienta que vehicula el discurso, pero también como una herramienta política, como una herramienta estética y como una herramienta feminista también. Nos hemos preguntado muchas cosas, creo que nos hemos hecho muchas preguntas en común, sobre todo alrededor de la voz. Nos hemos preguntado cómo son las voces que ocupan los espacios públicos, cómo son las voces que detentan el poder, pero cómo son de verdad, o sea, cuál es su cadencia, cuál es su ritmo, cuál es su textura también. Y nos hemos preguntado qué pasaba con todas esas voces que no corresponden a las voces de poder. ¿Qué pasa con el quebranto? ¿Qué pasa con la duda? ¿Qué pasa con la repetición? ¿Qué pasa con el tartamudeo? ¿Cómo se transcribe eso? ¿Cómo se transcribe una duda? ¿Cómo se transcribe una voz que tiembla? ¿Cómo se transcribe el quebranto? Y bueno, no hemos encontrado solución.
pero sí que hemos encontrado algunas maneras en las que esas voces pues, se sienten menos solas, se pueden ir, no sé, reptando de otra manera, como por ejemplo las repeticiones, las letanías, un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Como cada una voz individual, aunque se quiebre, aunque tenga miedo, aunque dude, puede de repente formar parte de una voz colectiva. No es una pregunta nueva, también hablábamos mucho de Spivak, que es una autora que también ha sido muy importante en nuestras reuniones, que se preguntaba si puede el subalterno hablar, y nosotras nos hemos preguntado que si la subalterna habla, con qué tipo de voz lo hace, ¿no? Y como somos también un poco follonas y nos gustan mucho las definiciones y las listas, nos hemos ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y resulta que según el diccionario de la Real Academia Española, voz significa 17 cosas distintas. 1. Sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. 2. Calidad, timbre o intensidad de la voz. 3. Sonido que forman algunas cosas inanimadas, heridas del viento o hiriendo en él. 4. Grito, voz esforzada y levantada. 5. Palabra o vocablo. 6. Músico que canta. 7. Autoridad o fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión común. 8. Poder, facultad, derecho para hacer a alguien en su nombre o en el de otro lo conveniente. 9. Parecer o dictamen que alguien da en una junta sobre un punto o elección de una persona, voto o sufragio. 10. Facultad de hablar, aunque no de votar, en una asamblea. 11. Opinión, fama, rumor. 12. Motivo o pretexto público. 13. Precepto o mandato del superior. 14. Manifestación morfológica o sintáctica de la diátesis. 15. Sonido particular o tono correspondiente a las notas y claves en la voz de quien canta o en los instrumentos. 16. Cada una de las líneas melódicas que forman una composición polifónica. Fuga a cuatro voces. 17. Consuelo. Bueno, pues como veis, la voz es una palabra polisémica, maleable, que es muy difícil de limitar. Y bueno, quizás eso sea una ventaja. Pero no nos hemos quedado ahí, porque hemos ido a buscar en otras fuentes que ya hemos mencionado aquí. Una de ellas es Paul Preciado, que seguramente muchas de las asistentes aquí lo conocéis. Ha sido una persona muy importante también en nuestras reuniones y cuya transición de género también pasaba en alguna medida a través de la voz. Y tiene un texto muy, muy bonito que nos gustaba mucho sobre esta idea de transitar y de no poder delimitar las diferentes inflexiones de la voz. Y os lo leo yo el texto. Dice: cada mañana el tono de la primera palabra pronunciada es un enigma. La voz que habla a través de mi cuerpo no se acuerda de sí misma. Tampoco el rostro mutante puede servir como lugar estable para que la voz busque su territorio de identificación. Esta voz cambiante no es ni simplemente una ni sencillamente masculina. Por el contrario, declina la subjetividad en plural. No dice yo. Dice, somos el viaje. Quizá sea eso lo que quede del yo occidental y de su absurda pretensión de autonomía individual, ser el lugar en el que se deshace y se rehace la voz. Bueno, nosotras pensábamos bastante en todas estas definiciones de la voz y también la definición de lo que significan las palabras tal y como las estábamos usando. Y también en la posibilidad de lo maleable, de lo que se transforma, de lo que cambia. Y lo hemos experimentado en nuestro propio grupo. Empezamos siendo 3, luego fuimos 2 y ahora creo que somos 5, ¿no? Somos 5, sí. Y pensábamos mucho en la definición número 17 porque nos confundió bastante. Cuando leímos lo de Consuelo no acabamos de entender o de encontrar una frase de ejemplo en la que usar voz como consuelo de alguna forma. Y estuvimos pensando bastante en eso y estaba justamente relacionado con una frase que hemos usado muchísimo todas, que es parte de la genealogía familiar de la que fue la tercera integrante, o la primera o la segunda, porque no teníamos una jerarquía, y que ya no está con nosotras porque está al otro lado del charco en Argentina, se tuvo que volver por motivos de la pandemia. Entonces ella tenía una bisabuela italiana,
siciliana, si no recuerdo mal, que usaba mucho el dialecto cuando se ponía nerviosa. De esto también habla Elena Ferrante, que la hemos tratado mucho, ¿no? Como el lenguaje oficial es un poco el lenguaje de la calma y la violencia lleva cuando llega, cuando nos empujamos a hablar como desde otro lugar. Y lo que decía la abuela de Cintia, la bisabuela de Cintia, perdón, era: puede que la poesía no nos salve, Macalva y Nervi. Y voy a aprovechar y voy a leer una cita, pero no voy a decir de quién es porque hemos estado pensando mucho en la apropiación de este tiempo. Es una persona muy famosa, pero no importa. Dice: el baile puede revelar todo el misterio escondido en la música y tiene el mérito adicional de ser humano y palpable. Bailar es poesía con brazos y con piernas. Puede que la poesía no nos salve, Macalva y Nervi. Y yo siento que cada día estoy llegando a un agotamiento del amor y que lo único que me alivia es poder pensar en mis amigas y en su existencia. En las ciudades, los pueblos, los desiertos en los que viven, todas haciendo cosas, compartiendo su intimidad, su amor, todas diferentes, seguro que un poco iguales también. Pienso en ellas y sencillamente me hace sentirme parte de algo. Algo como pertenecer, algo como un país. Y entonces decido escribirle un poema a mis amigas. Un poema sobre mis girlfriends, escribir un poema muy largo de mis amigues, mis amigas, girlfriends, friends, a las que eché tanto de menos antes de conocer toda la adolescencia sin rastro de ellas, años de ceguera sentimental y de pronto un día, ahí estaban, hermosas, inteligentes, ligeras, tristes e increíblemente felices. Y por primera vez entendí el amor por mis amigues. La admiración tiene otro nombre. Y ahora que no vivimos en la misma ciudad, solo pienso en el momento de poder reunirme de nuevo con mis amigas, tan queridas girlfriends, con sus cicatrices, sus besos, su forma de evitar y pasar horas estudiando, hablando, haciendo la cena y bebiendo agua con gas saborizada, vino, mezcal, mis amigas estupendas, mis amigas del otro lado, el pelo de A que cambia de color, sus pasos firmes caminando, mis amigas delirantes, mis amigas que dicen, el pelo rizado de C, su inteligencia, sus listas de K-pop, mis amigas que dudan, que cantan esa batalla que tenemos en común, el pelo largo y oscuro de H, la actualidad política y poética, lo fantástico, lo fantasmagórico, las sombras que nos llevan, los pasos de mis amigas desde las ciudades cercanas y lejanas y más allá, mis amigues. L con su acento hermoso, los audios larguísimos de M, su pecho de actriz italiana. I feel their steps from all the cities, close, far and beyond. My girlfriends, mis amigas que conocen y desconocen a placer. Mis amigues, ¿dónde estaban? Espero que me vean. ¿Me veis? Mis girlfriends del idioma de allá, el pelo liso de K, ofreciendo palabras, ofreciendo siempre vida, el idioma de acá. E y A y París y la ética y su frialdad y su tipo de amor, su manera de correr, de ver películas, de masticar, mis amigas furiosas, mis amigas que destruyen, que huyen, gritan, pelean, paran, miran, mis amigas, mis amigues, mis amigas, mis girlfriends, mis amigas, mis amigas, mis amigas, con quien tanto queremos. Your heart, and you can't stop crying.